A ver, buenos días. No, bueno, qué buenos días, buenas tardes. Vamos a ver cómo se ve esta figura. César Lenin Atilano, buenos días. Excelente, bendiciones. ¿Qué tal, compañero? ¿Cómo estás? Vamos a ver cuántos están conectados. Para hacer algo rápido. 24 conectados. Buenos días con todos mis amigos. ¿Cómo vamos? ¿Bien? Si tienen alguna pregunta o consulta, para empezar hablando de algo antes de que yo dé una pequeña información. El día de ayer me escribió un gallero, no identifico bien de dónde es, la verdad. Él era, debe ser centroamericano, no tiene el dejo de ecuatoriano. Parece costarricense, guatemalteco, no sé, por ahí. No llegué a identificar bien su dejo. Y me hizo una pregunta orientada al tema de Tiña. Me había estado contando un poco cómo había estado el problema de sus animalitos, bien rápido, ¿no? Y yo le di alguna apreciación desde mi lado. Entonces, yo particularmente creo que el tema de tiña es algo muy sencillo de tratar. Hay o sea, en realidad la mayoría de enfermedades, particularmente creo que son muy sencillas de tratar, de manejar en la medida que uno pues haga los procesos adecuados y respete ciertas pautas, ¿no? Como el hecho de dosificar bien los medicamentos principalmente. Luego el hecho de, si es que en todo caso usan el criterio de desinfectar, también lo hagan con el producto adecuado y en la dosis adecuada. Sí, yo más de una vez les he dicho, no olvídense eso del chorrito, que hasta que se ponga amarillito, marroncito, y de ahí yo le echo, de un baldecito le echo acá todo el cuarto. Si ustedes averiguan o investigan más, se van a dar cuenta que estos productos químicos o industriales tienen, digamos, una dosis de uso adecuada, ¿no? Y para distintos objetivos o fines, es diferente. Yo siempre sugiero que lean, o sea, lean o pregunten, ¿no? Mira, ¿vas a fumigar con algún producto? Lee las indicaciones, porque te vas a dar la gran sorpresa de que es muy probable que lo que hayas estado haciendo haya estado mal hecho. Por exceso o por defecto, ¿no? O porque le metiste mucho o porque le metiste poco. Entonces, de preferencia, yo les sugiero a ustedes que vayan a la lectura o a la literatura del producto que van a utilizar y a partir de eso puedan tener el mejor control, ¿no? Bueno, entonces vamos por partes, ¿no? Si tienen algún comentario o algo por el estilo, bienvenido. Como les comenté, voy a tratar de hacer esto bastante rápido. La tiña, para no entrar en cuestiones muy, muy complejas, se trata de un hongo. Ya, olvídense el género, la categoría, la familia, esa vaina no me interesa. En este caso, la tiña es un proceso dermatológico, ¿ya? Del que más, digamos, suele suceder es aquel que ataca a la parte del rostro. Y en algunos casos esta parte del rostro puede contagiar, dependiendo de la patogenicidad del hongo o dependiendo del descuido del gallero, puede pasar al cuerpo, parte del cuerpo, ¿no? Yo he visto tiña incluso en las piernas, en la zona de la huevera, debajo del ala. Y eso es en muchos casos por la agresividad del hongo, puede ser un caso, y también puede ser básicamente por el descuido del gallero.
Ahora, en este caso, ¿qué cosas se debería de hacer para solucionar un problema de este tipo? Carito Ipa, buenos días, saludos, bendiciones también. Raúl Jaime Guerrero Incio, un abrazo, saludos de Caraballo, Comas, saludos, compadre. Mira, a ver, es tan sencillo como desarrollar el protocolo de las otras enfermedades que yo también hago mención en muchos casos. Lo primero que tienes que hacer es tratar a un animal por tratarse de un individuo, y si tienes dos, y si tienes cinco, y si tienes 10 en grupo, con más razón, tienes que hacer la separación de esos animales por un tema de disminuir el riesgo de contagio, ¿ya? Lastimosamente, más de uno cría en condiciones así como las que está acá, todo junto, todo en un mismo sitio, en un mismo ambiente. O sea, si yo tuviera animales enfermos acá y tengo todo lleno y no tengo otro sitio donde llevármelo, lastimosamente, este de acá sería un espacio infeccioso o infecto contagioso para los demás espacios que están acá alrededor. Entonces, cabe en mí el hecho en todo caso, si lo tengo así, fumigar a cada rato para disminuir la carga de virus, bacteria, hongo, protozoario, cualquier microorganismo que esté fregando a los animalitos, ¿ya? Pero en lo posible traten de separar. Este tipo de enfermedad se transmite comúnmente por contacto directo. O sea, hay un riesgo también de contraer este tipo de problemas si es que un animal está acá con tiña y de repente, pues, hay otro por allá que está sano, sin tiña, pero lastimosamente el de acá topó, ¿no? Hoy día, y tiene ciertas lesiones en la cara. Entonces, el polvillo de la tiña va a viajar y se va a colocar donde está el gallito y a él también le va a dar tiña. Ahora, no es necesario que el gallo esté topado para que le dé tiña, ¿no? Como más de uno piensa. Basta y sobra con que tenga algún tema de piel expuesta, un rayón, un arañón, no sé, una picadura misma que de pronto le haya hecho algún tipo de laceración donde la piel esté expuesta. No significa que esté abierta, ¿ya? Basta que esté dañada, rozada, raspada, para que si tienes un animal con tiña y lo tienes cerca a ese animal, es probable que lo contagie, ¿ya? Comenzando por ahí. Es la forma más común, ¿vamos? Es la forma más común, es el contacto a través de ese polvillo, o también, obviamente, pues ya contacto directo. Si vas a topar un gallo con tiña con otro sano, definitivamente es casi un éxito que ese contagio se vaya a dar, ¿okay? Hace la separación del animal, ¿sí? Lo que yo siempre recomiendo cuando un animal está enfermo, como ese animal está contaminado por algún germen XY, siempre es bueno tener a la mano un desinfectante universal que lo puedes usar tú, lo puedes usar el gallo, puedes lavarlo mil veces. El que yo normalmente uso es el yodo elemental. Nombres: vanodine, probadine, yodadine y todo lo que termine en adine, ¿eh? O sea, es yodo elemental concentrado al 90 y pico por ciento. No recuerdo ahorita la concentración. Puedes hacer eso, por un lado. Tener esa solución para diluir 3 mililitros en un litro de agua. ¿Qué vas a lograr con esa dilución de 3 mililitros en un litro de agua? Vas a lograr, al momento de limpiar al animal, siempre, bueno, en este caso es al revés, pero cuando haya bacteria, virus, un animal con moco, siempre trata de pasarle una esponjita al final, un trapito al final, lavarlo. Para que de alguna manera toda esa carga de bacterias que existe a su alrededor disminuya, porque este tipo de productos desinfectantes, para poder ser utilizados en piel de humanos y animales, va a matar o eliminar esa cantidad de gérmenes que están fuera del animal. El germen está fuera y está dentro del animal. Por eso se desinfectan los espacios con otro tipo de desinfectante, se desinfectan los animales con un poco de limpieza con otro tipo de desinfectantes, y es más seguro que tú tengas éxito haciendo el tratamiento de una enfermedad u otra. En ese sentido, completas el ciclo de tratamiento de algún proceso respiratorio, digestivo o que esté pasando dentro de tus animales o de un solo animal. No piensen que la solución a un tratamiento es el puro medicamento. Amigo, mi animal está con moquillo, ¿qué me recomienda? Lo que tú esperas o lo que la gente espera es que le diga solamente: ah, ya, dale este polvito en el agua, dale esta cápsula o métele este inyectable. Ahí no acaba el vacilón. El vacilón es más completo que eso. Acostúmbrense a hacer de sus tratamientos
para procesos infecciosos, por virus, por bacteria, por hongo, por lo que ustedes no saben, porque la verdad nunca vamos a saber hasta que lo llevemos a un laboratorio de qué se trata exactamente, acostúmbrense a hacer un tratamiento integral, completo. O sea, no se contenten solamente con haberle dado el antibiótico, la pastilla, el inyectable, la vitamina, lo que fuera. Ahí no acaba el vacilón. El vacilón es hacer todo de forma complementaria, ¿ok? Dominique Fernández, buenas tardes, amigo crío. Muy buenas tardes, señor. Úrsula, negrita, un besote grande. Te quiero mucho, mi amiga. Entonces, ya aislamos, ya, digamos, se hizo el trabajo con este tipo de desinfectante que el animal tranquilamente lo puede, tolerar, ¿no? No le va a generar algún daño, no lo va a quemar, siempre utilizando las dosis adecuadas. Y luego vendría el tratamiento, ¿no? Yo espero realmente cada vez que trato un animal que las cosas no se compliquen, ¿no? Por eso trato de hacerlo bien desde un principio. Y en ese sentido, para que el tratamiento contra un proceso de tiña que haya aparecido en mi galpón esté bien llevado desde un principio, utilizo en el momento apropiado el producto que ahora yo les voy a mencionar. Lo que yo utilizo es un producto farmacéutico que se llama Icaden, ¿ya? Icaden es un goterito. Bueno, en realidad Icaden es una marca de la empresa Bayer, es un producto cuyo principio activo o fórmula química se llama isoconazol. Búsquenlo, googleenlo ahorita. Isoconazol, marca Bayer y Icaden, ok. No digo Bayer, digo otras marcas de repente, porque ahorita me cierran el WhatsApp, perdón, el Facebook. El isoconazol lo encuentras en la marca que les mencioné, y hay otras marcas más en los distintos mercados del mundo y en las farmacias para uso humano. Es un producto que entiendo yo no sale por receta médica, porque es un producto tópico para el tratamiento de hongos. Súper efectivo, para mi gusto. Cada vez que yo he tenido un proceso de tiña o posible tiña, lo he tratado con ese producto y en la presentación de loción, ¿ya? Porque hay loción, hay crema, hay pomada, hay distintas presentaciones o formas físicas del producto o de los productos. Y ustedes tienen que enterarse poco a poco qué ventajas tiene uno y qué ventajas tiene otro, ¿no? No es que el pomo es mejor que el otro porque es más potente. No es que sea más potente, menos que la concentración haya cambiado. Solamente que para los distintos fines, uno aplica mejor que otro. ¿Y yo por qué digo loción mejor para la tiña que se encuentra sobre todo en la cara? Si ustedes tuvieran la oportunidad de agarrar una lupa y se la ponen en la cara del gallo, ¿ya? Ustedes se van a sorprender del tamaño y los poros, ¿ya? Bien pequeñitos que hay en el rostro de los gallos. Son miles, ¿ya? Pero son bien pequeñitos. Y los hongos o el hongo que ataca, ¿ya? Para causar la tiña a los gallos, es igual de pequeñito que se puede meter ese poro. Entonces, por esa razón es que yo utilizo la loción, que es un líquido medio aceitoso. Se lo unto en la zona afectada con mucho cuidado de no tocar al ojo, porque obviamente es un producto irritante, muy irritante. Nadie de ustedes, el canestén que se puede echar a la mano, acá a la cara, al rostro, lo utiliza para la gota del ojo, ¿no? Así le pique, olvídense. O sea, se zancocharía en el ojo. Entonces, por la misma razón, tienen que tener mucho cuidado de que toque la vista. Una sola gota de este producto de isoconazol, que hay varias marcas en la farmacia, lo frotan hasta que el líquido pueda esparcirse bien dentro de la zona afectada y sin tocar la vista. Lo que yo he podido probar en mis animales es que después de 3 aplicaciones o 4, el proceso pasa, ¿ya? ¿Qué pasaría si le echo la misma marca o el mismo principio activo pero en crema? No creo tener la misma penetración de la crema hacia esos poros pequeñitos. Yo pienso que es así, no creo. Y es probable que de repente el tratamiento dure un par de días más. Igual lo va a combatir. Pero es mi pensamiento porque yo no he tenido la oportunidad de mirar detalladamente si es que toda la crema se absorbe a través de los poros. No, pero por análisis y por criterio llego a eso. Prefiero la loción que por forma física tiene mayor capacidad de penetrar que una crema que es más sólida, ¿no? En este caso. Como les menciono, yo he visto que el tratamiento de 2 o 3 días es más que suficiente y luego de eso lavar al animal con agua limpia, solamente con agua limpia, con el desinfectante que les mencioné de yodo, y esperar a que el animal retome nuevamente a regenerar la piel de la coloración que ustedes esperan o la han tenido como costumbre, ¿no? Porque más de uno la preocupación es amigo, pero mira,
se ha quedado con caspa, medio blanquecino. Eso también es producto o resultado de lo que estás usando dentro del tratamiento fúngico, ¿no? En este caso, o antifúngico, para combatir esta tiña. El tratamiento casero que todo el mundo conoce es la mezcla del azufre con vaselina, ¿no? Algunos le meten mentol, algunos le meten sábila, bueno, hay un montón de menjunjes que la gente hace de forma casera, que como siempre digo, como intención está bien, pero yo no sé si sea o no sea exacto. Ustedes van a ver en el tiempo si eso no es efectivo, porque para la función del azufre, que sí, pues puede quemar la superficie o dentro de la superficie algún tipo de germen, en este caso de un hongo, acompañado con la vaselina como vehículo, ¿no? Como facilitador de crema. O sea, yo entiendo de que la vaselina no está para curar nada, ¿no? Sino para poner al polvo en esa forma que se va a pegar a la piel del animal y que pueda hacer efecto. Para eso está la vaselina. Y los otros menjunjes, seguramente alguno va a decir es rehidratante, es aloe vera, lo va a poner, no va a evitar que la piel se ponga más seca, no lo sé, van a tener muchos argumentos. Pero ustedes ya me conocen, mientras yo no tenga alguna documentación o algo que se haya llevado seriamente bien investigado, entonces yo no puedo acelerar nada. Entonces dejo abierta la posibilidad a la duda de que eso pueda funcionar bien. Pero está bien, es lo menos que se puede hacer. Ese azufre es una pomada con vaselina y con otros menjunjes más que otro le quiere echar, y también lo pueden utilizar por varios días. Es probable de que por ese azufre sufre el animal una quemadura también, ¿no? Llevadera, una quemadura llevadera, no es que se vaya a convertir en un monstruo el animal. Y que con el tiempo, seguramente con más de un tratamiento, con frotación, algunos solamente con un poco de limón, otros con naranja porque no quieren irritar mucho la cara, o en fin, distintos tipos de tratamientos pueden salir del cuadro de tiña o después del proceso de tiña, retornar al animal en su coloración original. A ver, saludos cordiales, Rolly Leonid Rodríguez. Un abrazo, compañero, a Chimbote. Víctor Guevara, saludos, Renzo. Sugiero también hacer la selección en base a resistencia natural y rusticidad de las aves para ir sacando animales. Interesante. Acá estamos tratando el tema de tiña, ¿no? O sea, que eso normalmente es accidente, Víctor. Pero está muy bueno tu aporte. Raúl Chávez, perdón, saludos amigos desde Arequipa, saludos para el sur. Yanks Abbas, cuando bajo los pollos a la tierra empiezan a comerse la tierra a pesar que les doy vitamina, ¿eso es bueno o malo? Ahora te explico, compañero. No es el tema, pero te explico ahorita. ¿Ya? A ver. ¿Qué otro más comentario por acá? Si es que se me está pasando alguno, me disculpa. ¿Ya? Ok, entonces, bueno. Ahora, un tema complementario de repente, o un tema que quizás más de uno me vaya ahorita o esté pensando, o quizás vaya a querer escribir, es: amigo, yo para tratar la tiña utilizo ketoconazol, ¿no? A mí el veterinario, o un médico, o mi amigo, o mi vecino, o mi primo, o quien sea, me recomendó utilizar ketoconazol, ¿ok? Para comenzar, yo desconozco un ketoconazol que sea a la dosis de un animal pequeño de 2 kilogramos. Normalmente entiendo que es un antifúngico que se trabaja para animales pesados. Quizás hay ketoconazol veterinario para perros pequeños y por ahí que lo pueden utilizar, si lo consiguen bien. Pero no sé qué tan al alcance de ustedes esté, lo cual me hace sospechar de que el ketoconazol que ustedes utilizan es un ketoconazol de uso humano, ¿no? Que viene en una cantidad de miligramos. No sé si es 100 o 500, pero una de las dos debe ser. La pregunta es cuánto utilicen y cómo lo utilizan. Para un problema de tiña que seguramente se los dijo un amigo o un familiar o quien fuera, de que eso de alguna manera va a ser bueno o no para tu animal. Yo particularmente he evitado utilizar ketoconazol en algún momento para otro tipo de problemas en mi galpón. Lo hemos utilizado hace algún tiempo, y particularmente yo encuentro en mi voluntad, pero un poco el cuidador insistiendo de que a él le fue bien con ese tratamiento para otros problemas, no era para tiña, ¿eh? Para tiña no lo utilizaría nunca.
A menos que yo esté pasando por un cuadro de tiña severa donde esté el animal lleno, ¿no? De esta casposidad del cuello hasta la pierna, ¿no? O sea, algo que prefiero sacrificarlo antes de llegar a ese nivel. ¿Por qué? Porque el ketoconazol es de los medicamentos o de los fármacos, incluso para humanos, de los más restringidos para ser utilizado de una forma tan alegre como caramelo. Ustedes no tienen idea del daño que le hacen al hígado con el ketoconazol. No tienen la más mínima idea cómo lo pueden destruir al hígado con el ketoconazol. Lo destruyen. Si de pronto, no, amigo, pero a mi gallo no le fue nada. Yo sé que va a haber más de uno que me ha dicho, pero yo he tratado tiña con mi ketoconazol y mi gallo incluso tiene dos peleas, tres peleas. Perfecto. No todo aplica al 100% a los demás. Y lo que yo les estoy diciendo no es que yo haya destruido gallos o no. Les estoy diciendo la información que tengo desde el punto de vista farmacéutico, químico, médico, y que se los traslado para que lo tomen en consideración. Incluso si ustedes averiguan, la FDA, que es el ente regulador del mundo, para permitir el uso de ciertas drogas, ha limitado un montón de fármacos en los últimos 10, 15, 20 años, porque obviamente los fármacos llegan, se usan, y después, y todos los años se va haciendo farmacovigilancia, o sea, se va viendo qué cosa es lo que pasa con el producto. Y por eso es que después de 5, 10, 15, 20, 30 años dicen, señores, saquen esta vaina porque produce infarto, saquen este producto porque te empeora un proceso renal. No lo sé, estoy inventando. Pero por eso salen los productos. Entonces, una alerta de la FDA no es quitar el ketoconazol, sino cuiden mucho el uso del ketoconazol porque destruye el hígado. Es uno de los fármacos que potencialmente destruye más el hígado, ¿ya? O sea, eso es impajaritable. Que si tu gallo después peleó y ganó dos peleas y te llevaste el premio, es probable, es probable. No nos fiemos de la fortaleza y de la resistencia de nuestros animales y tengamos en cuenta de pronto lo que podría estar sucediendo. Porque ellos no nos van a hablar a nosotros en ningún momento y nosotros no tenemos ninguna evaluación y estudio para decir de que lo que estamos haciendo siempre está bien. Escuchemos un poco más, leamos un poco más y veamos qué cosa podríamos mejorar dentro de nuestro manejo. No le daría ketoconazol, definitivamente. Y por otro lado, lo dejaría el animal ya tranquilo y separado hasta un periodo más o menos de 5 días, 6 días más, ya lo retornaría junto con el grupo que ya, digamos, no pasó por el proceso de tiña, ¿no? Yo lo haría de esa manera, espero que esa parte les haya podido ser de utilidad. Vamos a ver acá otro saludo, dice ya Carlos Enca Villanueva, ¿qué podemos hacer y qué se puede hacer como asociaciones para reducir las malas prácticas que se vienen dando en los torneos y derbis? Es decir, la modalidad o capitalizar dólares y olvidar la camarada de siempre disfrutar nuestro. Es un tema aparte de crianza, compañero. Por ahí yo después te voy a dar mi punto de vista muy cortito. Vamos a la pregunta anterior. Víctor dice, hacer una selección a base de la. Sí, lo hago todo el tiempo. Yo acá ahorita tengo una camada de como 50, 60 pollos que han nacido ayer, ¿ya? Yo en mis anotaciones tengo todas las incidencias, o sea, los que nacen, los huevos que se han fertilizado, los huevos que no se han fertilizado. Los que nacen, los que no nacen y se quedan dentro del huevo, y los que nacen con problemas, ¿no? Y hay también quienes nacen de forma retardada. Generalmente, los que nacen con problemas y de forma retardada, yo les doy la oportunidad que puedan hacer su propia lucha para vivir, pero no los ayudo a que continúen o a que sobrepasen esa parte, porque es parte de la selección natural. Si todos estos están vivos y ellos se han quedado atrás, y ellos no pueden salir del cascarón, y ellos han salido de una mala forma o de una forma no saludable del cascarón, o sea, así han nacido, y yo, por selección, no me quedo con ellos, ¿no? Eso es verdad, Víctor. Por otro lado, dice acá, Jan Abad, cuando bajo los pollos en la tierra empiezan a comerse la tierra a pesar de que le doy vitaminas, ok. Lo que pasa es que la interpretación de comer minerales, y acá quiero hacer una aclaración porque la semana pasada un amigo conversamos al respecto. Los minerales como nutrientes cumplen una función definitivamente y están todos los elementos de la tabla periódica que ustedes pueden conocer, ¿no? Hierro, magnesio, zinc, cobalto, calcio, en fin, un montón de minerales, ya, para no aburrir, que son parte constitutiva de los alimentos.
y que vienen a ser parte de los nutrientes, ¿no? O que viabilizan ciertos nutrientes o que facilitan ciertas funciones dentro del organismo de los seres vivos, no solamente de los gallos, sino también de los humanos, ¿estamos? Pero hay una función nutritiva y funcional de los minerales. Nutritiva básicamente de los minerales y que dentro del organismo también son funcionales. Pero existen los minerales, ¿ok? Que son importantes por su forma física, más que por su contenido, ¿estamos? Y hay algunos que son importantes por su forma física y contenido, ¿estamos? Lo que hace un animal todo el tiempo de forma libre, silvestre, salvaje, es comer minerales. Si ustedes sueltan un gallo y una gallina, si ven sus macheros, los que tienen macheros, los que tienen finca, los que tienen campo abierto, y se sientan una hora a ver qué hace su gallo o su gallina, bueno, pues el gallo no está bailando, tocando música, fumando un pucho, ni la gallina está tejiendo, no, no. Todo el rato se la pasan buscando en el suelo, rascando, y el ejercicio de todo el día es tirar el pico hacia el suelo. Y lo que hacen ahí es buscar minerales que son parte de la conformación de un órgano importante que se llama molleja. ¿Ya? O sea, siéntense y vean lo que pasa. Eso es. El animal no está buscando fuente de hierro, de zinc, de cobalto, de ¿cómo se llama? De hemocrioniita. Por eso le va a pasar el helicóptero, no sé si se escucha. No coge esos minerales por esa razón. Coge porque esa porción de mineral resulta ser súper importante dentro de su función digestiva. Y es algo instintivo, es algo que el animal no piensa para hacerlo, porque la molleja es el órgano de trituración y que desde su nacimiento tiene que estar de alguna forma estimulada para desarrollarse dentro de ese crecimiento de la mejor manera. Una molleja bien estimulada, bien conformada, bien desarrollada, va a ser como los dientes del gallo. Son como los dientes del gallo, porque la molleja se tritura y se muele absolutamente todo lo que entra. Todo. ¿Ya? Tu maíz molido y todo lo demás. Disminuye los procesos de embuchamiento, mejoras la formación de lo que son las enzimas y demás ácidos que produce el organismo, en fin. Actúa todo de forma orgánica, porque eso tú lo ves en la chacra, eso tú lo ves en el campo, eso tú lo ves en la huerta, cuando el animal está suelto. Pero cuando el animal está suelto y está caminando, tú ves un animal brilloso, bien emplumado, bien hecho. Obviamente cuando está bien llevado en el campo, no, no abandonado, me refiero a un animal bien cuidado en el campo, observado, ¿no? Estando cerca de él a ver si todo el crecimiento lo está llevando bien. Y ese animal no lo estás chapando cada 15 días para meterle catosal, no le estás metiendo vitamina, no le estás dando el alimento rayadito bien bonito, no, vas. Vienen toda una mancha y se lo tiran. Comen y se van por allá a completar su ciclo de nutrición. Eso es lo que pasa naturalmente. Cuando tú tienes los pollitos dentro de un piso de malla, dentro de un piso de madera, dentro de un piso de viruta, dentro de un piso liso, pero sobre todo de malla, tú estás ausentando esa parte instintiva del animal y el animal sería bueno que tenga una facilitación o un acceso a cierto tipo de minerales. Pueden encontrarlo de distintas maneras. Hay uno industrial que se llama grit, ¿ok? No es cherry, pero hay uno que se llama grit. Pero pueden agarrar piedritas de construcción, pueden agarrar minerales chiquititos que el animal pueda comer porque se lo va a comer. Así ustedes no se lo pidan, se lo va a comer. Lo hace de forma instintiva, ustedes no lo orientan a eso. ¿Ya? Es bueno suministrar ese tipo de cosas por lo que el animal logra tener como complemento de función dentro de su organismo a nivel de la molleja. ¿Ok? Mejor moliendo. Eso sería la razón por qué tus animalitos cuando bajan a la arena se ponen a rascar y no dejan de comer arena. No están comiendo arena por deficiencia nutricional, compañero. Están queriendo mejorar el desarrollo y funcionamiento de su molleja. Y lo hacen de forma instintiva, así como cuando el perro o el gato sale a la calle y come grasa para purgarse. O sea, él no leyó un manual de cómo, a ver, cómo desparasitarse, ¿no? Con vegetales, ¿no? Lo hace de forma instintiva. El gato lo mismo. Así como cuando ciertos animales como los loros que tenemos acá en Perú, unos guacamayos, se van volando, se prenden de la colpa, ¿no? Y comienzan a comerse la pared de la colpa. Eso lo hacen instintivamente porque esa pared está llena de arcilla.
Y la arcilla contiene elementos que secuestran toxinas de hongos y de bacterias. Secuestran las toxinas que le hacen daño a ese ave. ¿Que vienen dónde? En los alimentos que ellos suelen consumir libremente. Entonces comen y se purgan. ¿Con qué se purgan? Con ese mineral rojo que se llama arcilla, que también es parte del Great Redstone, por si acaso. Entonces, allá va tu respuesta, compañero. A ver, vamos a ver otro comentario por acá, porque como ustedes saben, tengo que entrar y que salir para leer esta vaina. Platiño se contagia en alto grado luego de topes. Sí, compañero, eso fue lo que dije. Gracias, Armando Javier Reluz. Saludos, Renzo. Saludos, compadre. Mira, Giancarlo. Eso de las asociaciones y demás ya es un tema curtido, ¿no? Porque en realidad se puede lograr en la medida de que grupos pequeños comiencen a hacer valgan la redundancia, grupos, asociaciones, gremios o como quieran llamarlo, apuntando al mismo ideal entre todos. Comiencen entre 5, 8, 10, 15 personas. Porque si no lo hacen, van a estar sometidos a lo mismo de siempre, ¿no? Oye, ¿quién hace fiesta este sábado acá en el Coliseo tal? Fulanito. El que lo hace por plata. Oye, ¿quién hace en fiestas patrias en el Coliseo tal? Menganito. ¿Y por qué lo hace? Por ganar plata. Entonces es lo mismo de siempre. En todo caso, en tu localidad, busca alguna asociación, algún grupo, alguna sociedad o lo que fuera, donde se puedan dar condiciones de crianza que a ti te satisfagan, ¿no? Que cada vez hay más, cada vez hay mucho más. Hay en el norte, en el sur, en Arequipa, en Cusco, Lambayeque, Trujillo, Piura. Acá en Lima hay un montón de asociaciones. Está la de Lima y Callao, está la de Lima Sur, que está yendo muy bien. Está la de Amigos Criadores, que tiene dos torneos. Está el Gallero Club, está la de San Juan del Urigancho. Hay un montón de asociaciones. Hay un montón. Búscala, toca la puerta y dile, quiero jugar con ustedes porque ustedes juegan en orden, en igualdad de condiciones, porque hay un respeto hacia el aficionado. Entonces, si vas a querer farándula y estar en la fiesta, porque van a haber 100, 200 peleas, aguanta, chole, aguanta. Porque eso no va a cambiar. El que haga fiesta lo va a hacer por sus intereses económicos y mil veces he dicho, me parece bien, pero allá tú y los demás, si van o no van. Eso depende de cada uno. A ver, Junior Espino de la Arriba Alianza de Ica toda la vida, compadre. Ya, solamente le ganamos a los más malos. Pregúntame, Orrezo, ¿a partir de qué día de vida se desparasitan los pollitos y qué métodos, ya sea pastillas, gotas o naturales? Yo luego a partir de los 2, 3 meses, en promedio, trato de mantener a mis animales súper saludables desde un inicio. De hecho que sí. O sea, para mí la alimentación y la salud es lo más importante en la crianza. Lo más importante. A partir de eso tú recién puedes decir o puedes comenzar a descartar o hacer selección de los animales. Pero porque los ves en buen estado. Si en buen estado son chatos, son altos, son flacos, son gordos, son malos, entonces a lo mejor los panchos, ¿no? Chao. ¿Con qué desparasito? Ah, la otra vez mencioné hay un producto corral que es al 15, 11%, no me acuerdo. Allá le doy 0,1 a los 15, a los más pequeñitos, 0,1, 0,2, o 0,1, perdóname, a los más pequeñitos, a los medianos 0,15, o sea, hasta 0,2 y a los más grandes de 0,2 a 0,3, porque a veces la jeringa no es tan exacta, no la tuberculina. Corral es líquido, yo le hago el líquido, me toma la paciencia de uno por uno. No, no tengo 1.000, 2.000, ¿no? 150, 200 animales en promedio. Anthony Junior y Suski Díaz. Buenas tardes, Renzo. Felices fiestas. Igualmente, hermano, ¿verdad? Mil disculpas para todos. Felices fiestas. Consulta, tengo cuatro gallos saliendo de muda, ¿ok? Estás atrasado de muda igual que yo. Pero tiene la peculiaridad de que las alas en los cuatro aves no han mudado por completo. Para ser más exacto, media ala con plumas nuevas y media ala con las plumas cristalinas. Mándame una foto de eso, no sé qué le llames una pluma cristalina, compadre. ¿Ya? Yo también tengo un problema que cada vez es menos serio por una contaminación de un ácaro que se llama el barrenador, ahorita no me acuerdo el nombre científico. Pero lo hemos estado pasando muy mal hace mucho tiempo, pero ya hace unos 5 o 6 meses que hicimos todo un plan de manejo.
de cambio en el manejo de nuestro galpón, la incidencia bajó considerablemente. Estamos combatiendo con cierto éxito, que en algún momento le voy a decir qué cosa es lo que hice cuando yo ya vea esa figura bien reducida, pero todavía hay. Eso básicamente, Anthony. Después de los 2 o 3 meses, yo ya. Lo que pasa es que es el tiempo donde de repente ya tuvo contacto con algún contaminante, ¿no? Pero los parásitos vienen a través de los huevos que ponen las moscas, otro tipo de insectos, los animales que de alguna manera merodean por ahí traen parásitos también. Viene la paloma, se pone en el bebedero, toma, a la hora que vuelve a botar, bota su misma baba, y por ahí también hay parásitos microscópicos. Entonces, o que pasan los huevecillos o las larvas de forma muy pequeña y el animal se los toma, entonces hay que desparasitar, ¿no? Por esa razón. Así es, mi querido Antonio. A ver, otra pregunta ya. Vamos a ir terminando esto. Quería que sea corto. Dice acá, a ver. Willy Quintanilla, Renzo, crucé un gallo con 3 gallinas y topan bien, pero no me te cacho, compadre. Prueba con otras personas que amarren los gallos, para comenzar, ¿ya? Sin ofender a nadie. Prueba que otras personas amarren las espuelas. Yo me volvería bien, bien, bien exigente. O sea, prueba con plásticas. Amarra moneda, agarra una mona y amárrale plásticas con alguien que sepa amarrar plásticas. Y fíjate si meten. Si meten las plásticas, meten las otras de todas maneras. ¿Ya? Si meten las plásticas, las mandingas, las agujitas, las curvitas, las subitas, las venenosas, esas las meten más fácil todavía. ¿Ya? Pruébala con plásticas. Carlos Alberto Velázquez Jiménez, buenos días, mi estimado. Una pregunta: ¿por qué los pollitos se llenan de heridas cuando le doy inicio a criadores? ¿Dónde las heridas, Carlos Alberto Velázquez? ¿Heridas dónde? Un alimento no causa heridas. No conozco un solo alimento que cause heridas. ¿De qué tipo? O sea, tendría que ser muy malo el producto. Y Criadores es una marca buena. O sea, es un producto que yo lo he utilizado, lo utilizo y lo voy a seguir utilizando. Yo cambio los alimentos de lote en lote porque me gusta tener esa variedad, y considero de que Criadores es un alimento bastante bueno. Está a la altura de los demás. Maximus, Optimus, Pico Fino, Casta Brava, ¿no? Que obviamente es Purina. Ahí se acaba Antonio. Y cuando me refiero a plumas criadoras, cuando la pluma está a punto de salir del ala. Compañero, no entiendo. Mándame una imagen, papá. Mándame una imagen. De repente es el mismo problema que tengo yo. Solamente que tu incidencia es en las alas. La mía es en la cola en un 90%. Las colas salen destruidas, carcomidas. Alfredo Espinosa, buenas tardes. Felices fiestas patrias para todos. ¿Dónde puedo comprar la vaccina que para la laringotraqueitis? Mira, hace poco en un grupo de WhatsApp estuvimos hablando esto con varios galleros. Y uno de ellos que siempre es proactivo, Brunito. Bruno Dávila se llama, del Galpón Adria Teresa. Él radica en Nueva York, pero monitoriza muy bien a sus animales acá. Creo que es un buen manejo a distancia, tiene a los animales en muy buen estado. Y es básicamente porque Bruno es así igual curioso. O sea, lo que quiere aprender o entender, entra, busca, llama, lee, investiga. O sea, y no es ni zootecnista, ni veterinario, ni nada, solamente sabe leer y escribir, ¿no? Bueno, o sea, hacer más cosas, Bruno. Pero en este caso, basta con saber leer y escribir para entrar a una fuente y comenzar a leer. Y si no entiende algo, él pregunta. Siempre pregunta, ¿no? Y lo que no, para adelante. Contactó con la gente de Farvet. Y resulta que Farvet sí puede llevar vacunas a las casas. Así que llamen al laboratorio Farvet y pregunten por esta vacuna que contiene dentro de sus cepas la LT, la laringotraqueitis. ¿Ya? Yo se lo recomiendo. Por ahí un tema de que dicen que se lo llevan hasta su casa, pero si la casa es muy distante, muy lejana, siempre pregunten por el tema de la cadena de frío. La vacuna tiene que estar bajo 6 grados centígrados siempre, porque si pasa esa temperatura en corto tiempo, esa vacuna se desnaturaliza y ya no sirve para nada. ¿Ya? Es más, en algunos casos, algunas vacunas se convierten más en un problema que en una solución. Por eso es bueno tenerlo bajo 6 grados. Entonces, imagínate tú que yo te mando a ti una vacuna, yo estoy en Tacna y tú estás en Piura, ¿no? ¿Cuánto hay de vuelo? Bueno, escala en Lima y de ahí sale. Igual son 6, 8 horas entre vuelo y vuelo y escala. Pero si es bus, más de mediodía. Entonces, o un día. Entonces, con criterio llamen
digan si puede llegar hasta su sitio, cuánto se demorarían y si la vacuna va a llegar bajo los 6 grados centígrados. Y no se hagan problemas. ¿Ya? A ver, una última pregunta por acá, para que esto sea corto. Dice acá, a ver, dentro del pico se llenan de heridas, Carlos Alberto. ¿Estás seguro que es el alimento? ¿No será algún germen contaminante? ¿Qué tipo de agua le estás dando? Es difícil creerlo a que un alimento haga eso, pero en todo caso, mira, Carlos Alberto, yo no tengo ningún inconveniente, mándame las fotos o videos de tus animalitos, del alimento, y vamos conversando por interno, porque si no estaríamos hablando solamente de tu caso, compañero. Pero yo encantado de ayudarte, me escribes y hablamos del tema. Dice Rubio, ¿qué pasa si no vacuno a mis animales y aún así se desarrolla saludable? No, no pasa nada. No pasa nada. ¿Qué pasaría si te cae la enfermedad y tus animales no son capaces de defenderse por sí solos? Porque si se defienden por sí solos es por el sistema inmunológico que desarrollan, que puede ser muy bueno. Pero si por mala suerte te vas al Coliseo de San Quintín y de ahí por ahí alguien vino homenajeado desde la ciudad tal y ahí había un bicho, ¿ya? Muy agresivo, y te lo llevaste la ropa y los zapatos hasta tu galpón, y tu animal no se defiende, ahí vas a preguntar, y qué, no, no vas a preguntar, sino ahí te vas a responder qué pasa cuando tú no vacunas y te entra un germen agresivo. Porque la vacunación, independientemente, o sea, el bicho, independientemente de que vacunes o no, el bicho igual va a ingresar. O sea, la vacuna no está hecha para que el virus no ingrese. La vacuna está hecha para cuando el virus ingrese, el organismo ya tenga la clave para atacar ese virus, que lo desarrolla a partir de su sistema de defensa o sistema inmunológico. Preparas al animal para que se defienda. ¿Ya? No tiene nada que ver con el hecho de que vaya o no venga o no venga el virus va a estar por donde le dé la gana, por donde encuentre vida, pueda, o sobrevivencia, o pueda vivir, por ahí va a caminar. ¿Ya? Entonces, si tú no vacunas y te va bien, en buena hora. Cuando no vacunes, o si no sigues vacunando y te pasa algo, o tengas algún problema de salud, es bueno que preguntes. Y quizás se trate de algún virus, ¿no? Muy buenos días, ¿a los cuántos meses puedo descrestar un gallo? No es edad, compañero. A los gallos no se los descresta por edad, se los descresta por tamaño de cresta o tamaño de barba, qué tan desarrollado esté. Puedes tener un pollo de 5 o 6 meses bien desarrollado, puedes tener un pollo de un año que todavía no desarrolla bien la barba. O sea, no, la edad no es un factor determinante para descrestar, ¿ya? Es el desarrollo de la cresta y de la barba. ¿Podrías incluirme en el grupo? ¿Qué grupo, compañero? Yo no tengo grupo de WhatsApp. El grupo universal que tengo y está abierto para todo el mundo es el de Telegram, ¿ya? Vayan ahí en la página de RC Gallos de Combate, ahí hay Telegram, o sea, está el... Oh, ahora lo paso nuevamente para los que quieran sobre tu comentario, lo puedo volver a escribir, compañero, no hay problema, ¿ya? Vamos a ver si hay otro más. Ya, de nada, compañero. Dale. Entonces, muchachos, esto ha sido bastante corto. Mejor aún, voy a subirlo ahora a las otras redes sociales. Pasen unas bonitas fiestas. Disfruten de sus animalitos. Por acá ya estoy disfrutando de los míos. Acá les voy a mostrar un ratito, ¿eh? Como están estos pollos que recién han nacido. Esperen un ratito. Estos han nacido ayer en la tarde, noche, durante todo el día, por eso están bebidos, ya están ahí naciendo. Chiquititos. El piso abajo es malla, pero la malla aún siendo plastificada, ¿no? Yo le pongo un papel periódico encima porque el papel periódico da calor, ¿ya? Acaban de estar solamente un día y medio, porque yo después, en este nuevo manejo que estoy haciendo, estoy pasándolo a gallinas, se los estoy cargando a gallinas, ¿ya? Entonces acá están los anillos, este está con sueño, hoy despierta. Algunos recién han nacido ayer en la madrugada seguramente, ¿no? Tienen un foco de calor, si esto yo lo agarro, se me pega el dedo. Acaba de ver una temperatura de 36, 34 grados acá abajo. Una temperatura. Antes acá yo tenía medidores de temperatura, pero
¿Como los boxes ya están vacíos? Tengo varios boxes vacíos. Ya. Acá está. Y bueno, yo utilizo Chainmaster puro, purito, 2 días. Purito. Eso lo aprendí de mis cuidadores. Me dicen, oye, no lo mezcles el primer día al Chainmaster con alimento de inicio, sino dáselo puro. Ya lo han rascado, lo han comido, pero tengo animales que están bien, ¿no? Los animales todos están marcados en las patitas acá. Cada marca es un código diferente. Mejor no lo muestro porque si no ahorita cortan el video. Agua limpia, potable. Piso caliente, que lo tengo que cambiar más tarde porque no lo voy a tener ahí como si fuera un chiquero. Esto se cambia. Esto siempre tiene que estar limpio. Acá no huele a suciedad, no huele a nada. Su Chainmaster de inicio para 2 días. Un poquito para el cherry, ¿eh? Esto utilizo yo. Esto acá es esto. 2 días purito. Si quieren tres también. Y no van a comer más de eso entre todos, ¿eh? 50 gramos, 40 gramos. Pues son chiquititos. Los pollos no comen más de 5 gramos al día en su primer y segundo día. No comen eso. Este está. Ahí está peladito. Calientitos están todos. Muchachos, vamos a hacer el comentario acá ahorita, ¿eh? Ya se pelearon ya. Bendiciones, Renzo, dice Armando Javier Reluz, Richard Palacio, Cidale U. Perdieron 1-0. Nosotros ganamos 1-0. Ambos con apagón. Aquí el teléfono, incluyeme al grupo de WhatsApp. ¿Pero qué grupo, hermano? Yo no tengo grupo. O sea, agréguense ustedes a Telegram. Busquen en Telegram RC León Gallos de Combate. Dice Comache Guatepots. Ya. Hola, buenas tardes. Debo de desparasitar cada mes o cada. Ya lo mencioné, cada 3 meses, 4 meses. Fabio López, compañero, ¿qué tal? Excelente día, felices fiestas. Un abrazo también a la distancia. Ok, a ver. No veo acá más comentarios. A ver, a menos que aparezca uno por acá. Un ratito. A ver. Creo que ya no hay más. Creo que ya no hay más. No, ya se me perdieron los comentarios, por Dios. Siempre se pierden. Mil disculpas. Ah, no, acá está lo más reciente. Sí, lo agarré. Un ratito, Carlos. Buenas tardes, Espinosa, mi estimado. Recogí 3 gallinas. Ah, ya listo, ya están acá. ¿Cuál es el cronograma de vacunación que maneja usted? Ya, Lenín Torres. Comienzo con viruela y la doble es Newcastle y bronquitis infecciosa, y después a los 7 o 10 días viruela. ¿A partir de qué fecha? A las 2 semanas, 3 semanas ya vacuno, ya 7, 10, 15 días, 10, 15 días ya comienzo a vacunar. Más que la fecha es el hecho de hacerlo y repetirlo cada cierto tiempo, cada 3, 4 meses refuerzo de la doble, y cada 6 meses, o sea, 2 veces al año es viruela para mí. ¿Ya? Bendiciones, Armando, saludos a mí. Ya leí esto. Con Mache ya también. Saludos a Fabio también. Ya, los más recientes. Si mi gallo va a jugar, ¿cuánto tiempo antes debo de probar la vacunación? Lo que pasa es que la vacunación, por efecto natural del desarrollo del sistema inmunológico,
El sistema inmunológico va a ser, por un lado, detectar al bicho que está entrando, que es la vacuna, porque es un bicho lo que se le mete, ¿no?, en la vacuna. Entonces va a pasar el bicho, va a comenzar a trabajar sus defensas, pero de forma paralela también puede desarrollar otros efectos en el organismo como fiebre, malestar, dolor, y eso puede mermar el estado de físico del animal o el estado de salud en general del animal. Entonces, yo creo que si tú vas a jugar un gallo o está en preparación, si tú lo vacunas, por lo menos vas a perder 15 días para retomar nuevamente su acción normal, porque no es inteligente o no es oportuno, más que inteligente, perdón, el hecho de vacunar y automáticamente a los 2, 3 días, porque tú lo ves normal al animal, lo ves aparentemente normal, lo comiences a trabajar. Cuando el sistema inmunológico está chambeando, el sistema de defensa está chambeando, déjalo trabajar, déjalo en paz, ayúdalo de alguna manera, ¿ya? Y la peor forma de ayudar es estresándolo, y el mover, jugar, no, que tenga el voladerito nomás ahí, con la manito nomás, eso meterlo estrés. Entonces con eso no ayudas, ¿ya? Porque se van a alterar un montón de funciones en el animal que lo único que van a hacer es que se ponga 100% bien en más tiempo. ¿Ya? No se va a morir, no se va a poner depre, no. Pero no lo vas a tener muy pronto en sus mejores condiciones. ¿Ya? A ver. Listo. No hay más comentarios, muchachos. Un fuerte abrazo para todos. Críen con pasión, críen muy bien. Ya después estamos compartiendo más cositas. ¿Ya? Un abrazo grande. RC León compartiendo en la afición que más nos apasiona. Un abrazo para todos. Felices fiestas. Chao, chao.